Ah, miércoles, chicos. Sí. Miércoles. Miércoles, miércoles. Pero parece otro día, miércoles. Porque ayer fue feriado. Oye, y no para ustedes, yo trabajé. Vos para vos que no, no trabajaste. Yo trabajé todo el día. Te rajaste los huevos ayer. No, pero vine. Si no viniste ayer. Pero me rasqué en el trabajo. Pero ayer no viniste. ¿Cómo no? ¿Viniste ayer? A las 3 vino. Ah, ni me di cuenta. Nunca hablé tanto de deporte como ayer, que vos no tenías ganas de laburar. Tienes razón. Ayer habló. Ayer viniste. Dio todas las estadísticas del fútbol mundial. Generalme más que estoy haciendo. ¿Pasaste tan desapercibido? Todo se cumplió ayer. Pasas tan desapercibido. Estás loco. Encima ayer hice una sopa por primera vez en mi vida. ¡Sopa! Ay, hay, que hacer, para, hay que hacer. Uy, qué mal está. No, pero lo hiciste para el lado que corresponde. Sí, tenés que buscar. No, no, no puedo. ¡Sopa! Ahí está. Ahí está. ¿Y el otro, el otro? ¡Sopa! No, te vas a... Al otro lado no. Ojo, es muy difícil hacer sopa de sopa y hacer radio al mismo tiempo. No, no, la sopa la hice en mi casa mientras escuchaba la radio. Yo pensé que en Radio 10. ¿Y de qué la sopa? De verdura con arveja, zanahoria con su yubipati. Fuma marihuana. No, fuma marihuana, no. Ah, no dice eso. No, ya lo hemos hablado acá. Guatanegui Conchu Yupipati. Escucharon la combinación, ¿no? No, no dice. Bueno, terminó todavía. Verdura, arveja. Ah, eso. Arveja de lata. Agarré otra lata que tenía arveja y zanahoria. Perdón, si no es de lata, ¿dónde sacas las arvejas? Se compran sueltas. La bandeja suelta. No, se compra la chaucha, chicos. No, bueno, eso ya es más. Es un montón, boludo, eso. Pero pará. Yo agarré una olla, puse agua, tenía verdura esa que viene en las bandejitas y las puse a hervir. Sí. A eso le agregué arvejas de una lata y otra lata que tenía arveja con zanahoria. Eso se llama jardinera y tiene papa también. No tenía papa en este caso. ¿Le pusiste un caldito o no? Le puse tres sobrecitos de la sopa que se hace solo con agua y el sobrecito. Y a eso le metí fantasía, que le puse todos los condimentos que tengo en mi casa. Fantasía me da miedo, ¿eh? No, no, la fantasía de todos los condimentos que tengo en mi casa. La sopa veloz. Es una sopa veloz, porque te cagabas encima al instante. Y estaba muy rica. Y le puse pimienta, jimolío, todo un poquito de condimento. Hoy hice sopa calabaza, receta romerístico. ¿Cómo es receta romerístico? ¿Es veloz? Lleva su tiempo. No, lleva su tiempo. Cortás la calabaza en cubos, la dorás en una sartén con un poquito de aceite, sal y pimienta, cebolla, morrón, y una vez que está doradita, le agregás agua hirviendo hasta el tope y después la mixás con el... ¿El qué? No el mix. No, pero último momento. ¿Pasó? Te escuchamos. Adelante, Diego Arbiri, desde Europa. Gol de Países Bajos. Adelante, ¿estás en Alemania? Estamos en Alemania, está ganando Países Bajos 1-0 con gol de Simons. Mirá. Que los acostó a los ingleses. Mirá. Y les puso el colchón. Con este gol, Países Bajos se mete en la final y va a jugar contra España. O sea que Simons llega a la finalísima. ¡Sí! Un gran homenaje. Qué bien que estuvo. Claro. Recordemos que el árabe dijo que era Inglaterra y yo que dije que ganaba. Todo esto pasó fuera del aire. Como ayer que el árabe dijo que pasaba Francia y pasó España. Sí, sí. Y hoy fuera del aire le preguntamos cuál era su batacazo y dijo que ganaba Inglaterra y que ganaba Uruguay. Sí, sí, Uruguay. Por penales. Dijo. Para, no está definido este partido, chicos. No, no, no. 8 minutos van y ya le pedían el primer gol. Pero lo hizo Simons, ¿no? Le mandamos un beso a Barbie. A Barbie, sí. Amiga íntima. ¿Qué eres, romerístico? ¿Qué pasa con Seba? Quiero decir algo. Ah. La sopita. Estabas muy gay, parado. Estabas con la... Sí, muy puto, en serio. Tenías una parada. ¿Vos sabés que te programa? Para todos lados. No, no, está bien, pero te digo. Estabas así, estabas... Para como... contarle ya gustó, que está... No, no, todo lo contrario. Te quiero decir... ¿Vos sabías lo de Vivar, Robert? Lo de no, recién me... Barriga. No. ¿Qué pasó, Martín? Es el presidente del Club de Osos Latinoamérica. ¿Qué es los osos, Martín? Va por su... Vigésimo noveno mandato. Yo no juego en esa, yo no juego. Lo superó a Grondona en la AFA. Bueno, lo felicito, yo no juego en esa. No, quería decir algo de la sopa. Yo no le pongo morrón a la sopa. ¿Por qué? Porque no, primero está caro. Ah, segundo, morrón y cuenta nueva. ¿No le pones qué morrón? 5.000 el kilo. Claro. No le pongo morrón. Y quiero decir que yo dije 1-1 este partido. Países Bajos, Inglaterra. Sí, pero no chupa huevo. ¿Cómo no chupa huevo? Estábamos hablando de eso. No, claro, tiene razón. A favor de Martín, falta mucho. Claro, sí, falta mucho. Que lo hizo el gol al 88. Bueno, no importa. Por ahora está ganando Holanda o Países Bajos. Por ahora estoy ganando. Bueno, estamos ganando.
Pues dijimos lo mismo. ¿Eh? Si estás contento. Muy contento. Bueno, nada, quería decir eso de gracias. La sopita. Gracias. ¿Cómo está la lastimadura de la...? Lastimadura bien, ahora tiene... Del raquetazo. Le puse hipogloss para evitar la te marca. Te queda muy bien la marca hipogloss gracias. Blanca en tu test como morena. Mucho no me queda mal, el blanco, mucho va con, no me... el blanco va con todo. Como los fideos. Como mucho no me interesa. Vos cuando vas a la playa y te pones crema para no quemarte, no ¿te la dejás blanca la crema? No, ¿protector no, solar? ¿Protector eso. Solar? Me pongo poquito, pero ni no. pedo. No. Hay que cuidarse. ¿Qué? ¡Se muera! ¿Qué? No, justamente, me están dando un consejo. Hay que me quieren que me muera. Piel, te tenés que dejar untar como una tostada, nene. Mirá. Y 30 como mínimo, ¿eh? Nada, sí, de 15, 20. No, me pongo 20. Un poco, pero no me quedo blanco. Mi piel, yo no, estoy medio... Mónica es medio negro. Mi madre es catamarqueña y soy medio... No soy sí, blanco pero blanco. No importa, tenés que cuidarte. Gracias. Ponete. Bueno, ¿vos querés decir que los negros no usan protector solar? No, sí, yo he visto que usan. ¿En las manos? No, ¿hay, perdón, no, no, no. ¿Hay protector solar para negros? Lo pregunto en serio, ¿eh? Es el mismo, boludo. Es el mismo. No, no puede ser el qué? Mismo. ¿Por qué no? Porque son dos. Una cosa es la piel y otra cosa es el cuero. No, ¿cómo el cuero, boludo? Es lo mismo. Es piel también. Es simplemente para que justamente no te entre el UV, el rayo UV. No, bueno, puede ser lo mismo. Violenta. No puede ser. Hablemos lo mismo. Sin saber. Bueno, pero no mismo, puede boludo. Ser lo mismo, chicos. ¿A dónde viste? ¿Dónde está? Me bajo. Ah, ¿dónde viste? ¿Pero que vos nunca compartiste el protector solar con un negro? ¿Y cómo voy a compartir si ni siquiera comparto la misma playa ni el mismo terreno? ¿Por qué? Y si es posible, ni la misma ciudad. No. Pero vos, por ejemplo, fuiste a Jamaica, fuiste anda a vender, de verdad lo digo, anda a vender protector solar a África, a ver cuánta plata haces. Pues. A ver, vendiendo qué, ¿y qué vendés en África haciendo plata? Esa es buena pregunta. ¿Cómo? Esa es buena pregunta. ¿Qué vendés que te das que plata? Te dé plata en África. Una sucursal de la fábrica de Shangui de Miga. No creo. Empala la levanta. No, bueno, depende de lo que lo compre. Ojo, Tertagua se llena. Tertagua se llena. Portugués, en africano. En africano. Sí. Tendría que ser Tertagua. No, en africano. ¡Porque esto es África! Apareció Shakira. Aparte que va a estar el domingo en la final de la Copa América. Va a estar, sí, voy a estar, voy a ir ahí a cantar. ¿Por qué se mueve como un ¿por qué pone dos dientes para allí? Y no hablas 10 segundos más y te dice, chicas, sí. Sí. Chicos, yo no puede ser que por culpa de ustedes todo deviene en Jorgelito. En Jorge Porcelito. Jorgelito. El más rico. En Porcelito. Todo deviene en Porcelito. Pero estoy hablando con cualquier, no sé, con mamá. Sí, ma, te voy a visitar el domingo, chicas. Yo me voy a Porcelito. Bueno, porque es un personaje tierno y sí, querible. Querible y además que. Ayer pasó lo mismo. Es humor sano, chicos. Fui a grabar algo para la radio, ¿no? Venía bien. Venía retarde, Pop 101.5, chicas. Me dice el chino, que es quien nos edita. Claro. Dice, bueno, hace una como Porcelito. Claro, qué va. Por culpa de ustedes. Nos vamos, que es feriado. No es feriado. Oh, chau, hasta mañana. Lástima. Claro. Porque no, ayer no había ni un choto. Pero en la calle, si hoy Arbili iba a hablar del partido con toda la información. Ah, vi el partido, che, completo. ¿Y sí, cómo lo vas a ver? Ah, hay veces me duermo. Emocionante, Ayer jugó bien. Sí, ayer el rival, bien. Una potencia. Bueno, pero Ecuador tampoco era un gran rival y jugó como loco. Sí, pero Argentina. Ecuador tiene jugadores que juegan en el nivel europeo. Jugó mal, jugó por mal. Por eso, pero ayer jugó bien. Sí. ¿Messi sigue lesionado? Messi ayer ya no estaba lesionado, se notó. Sí. Jugaba bien. Y el otro día había tocado en el primer tiempo 3 pelotas, ayer en el primer tiempo ya había tocado 70, creo, una cosa así, 80. Ayer fue partícipe fundamental del triunfo argentino y convirtió su primer gol en la Copa América. Uh-huh. Que le choreó a Enzo Fernández, ¿no? Julián, Julián, qué partido. Julián. Qué partidazo, Julián. Qué bien, qué bien. Después hablar de deportes. No, sí. Ya está. Después de esto yo no hablo otra vez. Claro, ahora ya está. No contrato quiere. Es una sola vez. ¿Ah, es esto? ¿Ya está? ¿Por lo contrato? Que puedo, sí. ¿Qué dice tu contrato? Eso, no hables de deportes. Hoy me dijo, me dice, hoy traigo toda información de Wimbledon. Dice, pues estoy mirando mucho tenis. ¿Estás jugando Wimbledon? Sí, sí, está jugando Wimbledon. ¿Ah, sí, también? Sí, sí, está esperando ya la semifinal. ¿Está bien final domingo? Final domingo. Ni me enteré, boludo. En la semi ya está Djokovic sin jugar. ¿Qué me puedes decir de Colapinto? Colapinto, que el otro día se subió a la butaca de William por segunda vez, ya había tenido una primera experiencia en las pruebas libres, en este caso de Silverstone, un circuito jodido. Y de los más emblemáticos, Fórmula 1, volvió a ganar Hamilton, el inglés, justamente en el circuito, después de, creo que cerca de 2 años y pico, que no ganaba una carrera. Y Colapinto está muy bien visto en la Fórmula 1, puntualmente en Williams. Ay, ojalá. Y todo lo que ha hecho Colapinto es mérito de él. ¿A qué voy con esto? Desde 2001, si yo mal no recuerdo, no había un piloto argentino en Fórmula 1.
pero en aquel momento Mazacane, Fontana y Esteban Tuero llegaban, pena y gloria también, lamentablemente. Pero llegaban porque tenían un sponsor, más allá de que tal vez eran buenos pilotos, llegaban porque había guita de fondo. El último gran piloto fue Reutemann, después de Reutemann no fue nadie. El último gran piloto argentino fue Reutemann. Entre Falchi y Reutemann, ¿me pierdo muchos? ¿Hay muchos? El Flaco Traverso, chicos. El Flaco Traverso. No, Fórmula 1. Mira, no te perdés demasiado. De Fangio a Reutemann, o sea que tuvimos dos en la historia. Y lo que pasa es que Fangio, multicampeón. Pentacampeón de Fórmula 1 y Reutemann no. No. Pero compitió contra grandes, ¿no? Porque en la época de Reutemann estaba Alain Prost, Nelson Piquet, Jacques Villeneuve. Último momento, chicos, penal. Atención, penal. El VAR está chequeando. Puede haber penal, posible penal. El árbitro pita penal para Inglaterra. Penal para Inglaterra. Bien, Mariano. Puede empatar entonces. Qué lástima. Ves que no hay que decir, ya viene ganando. Bueno, y Colapinto no convirtió el penal. Pará, y Colapinto, volviendo a eso, está muy bien visto en Williams y de hecho está por encima en la consideración de su compañero de academia, claro. Y se habla con bastante posibilidad de que a fin de esta temporada no le renueven la butaca al otro piloto Williams, que es un piloto estadounidense, ahora no recuerdo el nombre. Weissmaver. No, y. Will Labor. No. Ike Semitarra. No, me parece Rick que no. Summer. No, Wilmer no. Wilmer Midler. Bueno, lo cierto es que tiene muchas chances Colapinto de. Ojalá, de ser piloto ojalá. De Williams encima. Puede quedar él o Alexander Albon para la próxima temporada. Son cualquiera de los dos pilotos porque Logan Sargent es el piloto que actualmente está en Williams. Le está yendo como el orto. Es un culo roto. La posibilidad de que Colapinto ocupe ese lugar. A ver, se viene el penal entonces para Inglaterra. Harry Kane, que es un gran ejecutante de penales. De hecho, erró uno. Pone audio. Dale, Mariano. ¿Cuál es Mariano Ned? Clon. Ned contra Engl. Netherland con Inglaterra. Subí. Jugador. En vivo. Del Bayern. Mariano. Es un buen momento. Se va a adelantar Kane. La orden se lo ataja. No. Se lo ataja. Para mí lo tira fuera. Se prepara. ¡No! ¡Pará, no griten! ¡Qué bien! Este pelotudo. ¡Traidores a la patria! ¡Gritan un gol de Inglaterra! Mirá, tiene razón. ¿Qué? Y ahora va a ser dando Romero. Pero perdón, pero falta no era mucho. Que hasta el final no. Falta mucho. Van 10 minutos. O sea, todo lo que vos decís no lo cumplís. Aparte dijo gol de Inglaterra. Hay que gritar un gol de Inglaterra. Hay que gritar un gol de Inglaterra, hijo de puta. De patria, sin payo de mierda. Eso. Ni Milei se animó tanto, chicos, en serio. Claro, dale, sos fanático de Thatcher también vos. Claro. Bueno, pará. Vos estuviste allá en Londres, no paraste de elogiar. Es verdad, vos también estuviste en Londres, dijiste que lindo país. La ciudad es hermosa. Y hay que venir a vivir acá. No hay que decirlo. Abrazamos a la ciudad hermosa, no, vos decís. No hay que decirlo. Vos sos un comunicador. Y acá tenés que decir que es una poronga. No, es una ciudad hermosa. Hay que bajar el turismo. Es una ciudad hermosa. Bajamos el turismo, lo fundimos, tienen que. Y se van todos a Inglaterra. Dos más dos, cuatro. Ese es verdad lo que dice. Mirá cómo grita, están todos alcoholizados los ingleses. ¡Gol! ¡Gol! Brindan con té a las 5. Brindan con té, claro, porque son las 5. Ah, no, ¿qué hora es esa? Son las 9. No, ya son 4 horas más. Son las 9. Bueno, juegan a las 9. Ahora las 4 argentinas, 9 de la noche. Chicos, sabrán que como tienen podrido, en serio les digo. Sí, vamos, no sé. Dale, no tengo ganas de verlos más. En serio les digo. Igual ya hicimos el resumen del comienzo, fue brillante. Repitámoslo y listo. Sí. Señores, arrancamos entonces. ¿Qué te parece? Pone un tema de Miranda. Esta dupla Miranda-Cristian Castro. Me encanta. Que Cristian Castro se quedó en tetas, ¿no? Se quedó en panza. No, esa es Nancy Pasos. No, también. Pero Cristian Castro, el video con Miranda se quedó. Ya no tiene más nada que mostrar, sí. Falta creo que el huevo izquierdo. Prisioneros, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comprendo.